Este mensaje va para todos los papás de hoy en día. Al que le quede el saco que se lo ponga y al que no deje lo tirado ahí, total, pues así son las cosas. Pero yo les quiero decir que hoy en día a los niños se les está queriendo premiar por todo. Los papás andan bien, que si se comió sus verduras, premio. Que si hizo su tarea bien, premio. Que si se levanta temprano y va a la escuela, premio. Para no afectar su autoestima, para motivarlos, para darles seguridad personal. ¿Habrá visto semejante tarugada? La vida no premia por cualquier tarugada, señores. Hay que esforzarse y hay que hacer las cosas porque tienes que hacer las cosas. Porque es bueno para ti, porque vas a aprender. Pero no porque, oh, wow, ovación porque se bañó. Pues, ¿qué es eso, señores? ¿Dónde están las competencias, por ejemplo? Vas a la competencia de la gimnasia. Sale una muchachita, miren, de veras, con un don extraordinario, que se ve que se prepara, que se le da, pues, que es lo suyo. Hace una presentación divina. Y luego vienen los otros participantes que también hacen su esfuerzo y todo, pero no le sale tan bonito, pues, no, no. Uno se cae, el otro medio chueco y... Pero a la hora de la premiación, les vamos a dar una medalla de oro a todos, porque todos son campeones. ¿Qué? ¡No todos son campeones! ¡Campeón es la que lo hizo bien o el que lo hizo bien! A los dos, denle su diploma y reconocimiento, claro, de participación, está bueno. Pero no premien y no pongan en escala igual a todos. Señores, eso no es correcto, es malinformar a los chamaquitos. Sí, nos podemos seguir con todos los deportes, con todo el canto, el baile, con todas las disciplinas. Ay, no, es que pobrecito porque hizo su esfuerzo. Bueno, claro que tiene que hacer su esfuerzo, pero el niño tiene que crecer con la idea de que puede haber alguien que lo haga mejor que él y le va a ganar el puesto, ni modo. Y no tiene por qué bajarle la autoestima, al contrario, motivarlo, decir, bueno, le echo más ganas para la próxima, o definitivamente, pues agarro otra línea, porque esto no es lo mío, pues. Pero darle seguridad a los niños de que el hecho de que no ganes no significa que seas un fracasado, ¿no? Luego anda el niñito ahí, frustrado, llorando amargamente. El otro día me tocó en una competencia donde sí dieron primer, segundo lugar. El niño vuelto en llanto porque no era justo, pero... Y la mamá igual que él, si no es justo, la verdad es que eso no lo deberían de hacer, pobres niños. No fue y le compró un trofeo a una tienda, habráse visto semejante tan... ¿Y qué tenemos? Por un lado, los conchés tiranos, que bueno, tratan a los papás verdaderamente como esclavos. A la mamá le gritan, al papá le contestan, todo que... ¡Sapa le voy a dar al chamaco! Ya verás tú si me vuelves a contestar así, huerco cuino. Señores, son la autoridad ustedes. Ustedes son los que tienen que... Luego dicen, ay, es que los niños de ahora de veras están terribles, yo no sé. No, señores, no están terribles. Ustedes no están haciendo su chamba. No dejen que el niño haga el berrinchazada. No, pues ¿qué es eso? El niño no tiene la culpa, si el niño lo dejan, hace. Si el niño lo dejan, agarra, pues claro, así funciona. Los niños no tienen la madurez para ser la autoridad. Y hoy en día, así parece, señores, que los traen, miren, marcando el paso. No está bien. ¿Qué van a detener después? Claro, luego llega la adolescencia. Era esta cosa a los papás de que no se aburra el niño desde chiquito. Hay que llevarlo al parque, hay que llevarlo a esto, hay que llevarlo al otro, hay que comprarle el juguete, la tele, para que no se aburra. Que se aburra el niño, déjenlo, que se aburra. Que busque un oficio, que busque en qué entretenerse. Que entienda que a veces la vida hay que resolverla uno solito. Llega la adolescencia, y entonces el chamaco es un tirano mayor, por supuesto, porque ahora pues ya está grande, y sigue siendo el mismo niñito chiquiado de 2 años que era. Y los papás, es que hay que hacernos sus amigos, porque si no, corren peligro. ¿Qué amigo ni qué? Nada, el escuincle no necesita un amigo, hay un montón en la escuela. Lo que necesitan es una autoridad que les diga, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Si te gusta y si lo entiendes, qué bueno, y si no, me da igual, ya lo entenderás algún día. Pero no se asusten con eso de que es que ahora los jóvenes te dan 3 vueltas con lo de la tecnología, porque pues está la cosa tan rara. Así ha sido siempre, señores. Pues obviamente que el joven le va a dar 3 vueltas al viejo en la modernidad. Pero la
cabeza de adulto, la madurez, no la tienen. Y eso es lo que hace falta. Eso es lo que necesitan, no que los estén llenando de tarugada y media y anden ahí, ay, pues es que yo no sé, ay, pues es... No, señores, tomen las riendas y ocupen el lugar que les corresponde. Miren, de veras, háganme caso, yo se los digo de todo corazón. No quiero molestar a nadie ni que nadie se ofenda, pues, pero es que la verdad es que hay veces que sí se pasan.